ningún sentido pudiésemos decir de que los padres pierden autoridad con relación a los hijos. Una de las cuestiones novedosas que me gustaría resaltar de este código es lo referente a las relaciones parentales, es la obligación que tienen los padres de controlar a los hijos en el ámbito digital. No es que decir, te voy a quitar el celular, mira, te voy a retirar el celular porque esto tiene consecuencias nocivas para ti, por ejemplo, porque estás viendo en muchos videos o juegos que tienen violencia, reconocido en este código de controlarlo en el manejo de estas herramientas. Incluso tienen la autoridad de retirarle en un momento determinado temporalmente el uso de esos celulares, pero no retirárselo arbitrariamente, siempre, como ya decía, a los hijos hay que tenerlos como sujetos de derechos. En ningún sentido podríamos hablar de que se le quitan derechos a los padres, al contrario, se le propician mucho más, e incluso existen mayores posibilidades que la norma actual. Hoy los cubanos emigramos con mucha frecuencia. Los padres cumplen misión y colaboración en el extranjero, y en los momentos actuales, con la norma jurídica actual, usted no puede delegar lo que se conoce como la patria potestad. Sin embargo, la responsabilidad parental sí. Usted puede dejárselo a un tío, al niño, usted puede dejárselo a un abuelo, claro, siempre y cuando cuente con el consentimiento del padre. Por lo tanto, pudiésemos decir que esta norma jurídica en este sentido nos da mucho más herramientas para educar a nuestros hijos en la sociedad actual.